¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Región 4 TV. Me acompaña ahorita Roberto Hernández Barocio y ahorita se van a estar integrando el resto de nuestros compañeros, pero por lo pronto nosotros le damos el opening a este post con buenas noticias, con excelentes noticias, porque estábamos viendo si Monterrey iba a poder conseguir este número en los torneos cortos, Baro, de 6 triunfos de manera consecutiva que no había podido lograr el Monterrey. Es algo que se dice muy fácil, pero qué complejo que es. Así que esto va por muy buen, digamos que esto va por muy buen camino. Y vuelve otra vez el Monterrey al superliderato. Ahí se está integrando también José Manuel Argueta, que le mandamos un abrazo. ¿Qué te pareció el partido? Porque mira, en el primer tiempo vimos por ahí la jugada, la primera de peligro, que fue por ahí como al minuto 20, con Moreno. Después vino la respuesta de Querétaro y enseguida cayó el gol de Funes Mori. Pero bueno, quiero saber qué piensas en general de estos 3 puntos que se consiguen y 6 triunfos al hilo para el equipo de los Rayados. ¿Cómo estás, Robert? Carito, muy buenos días, muy buenas noches, chileno, buenas noches, amigos de Región 4 TV. Pues nada que ponerle un pero. El que quiera ponerle un pero a este triunfo es un necio, un terco y un testarudo y una persona ignorante del tema del fútbol. Creo que este es un triunfo en el cual le da la lección, digo, de pasada, pero así de pasada, dale un zape, una lección al vecino de cómo se le gana a un equipo de jerarquía a un equipo débil. Como un equipo que tiene el poderío en la cancha, el arsenal, guardando algunas armas y como quiera utilizándolas, le da la lección de cómo ganarle a un equipo malo sin despeinarse, caminando y hasta haciendo cambios. Eso es lo que hace el equipo de Monterrey. Sabíamos que Querétaro es un equipo malo, que si es peor que el Juárez, es peor que el Juárez. Pero eso no tiene culpa el rival, o el Monterrey o los Tigres. Hay que ganarles a este tipo de equipos, hay que ganarles siempre. Hoy el Monterrey da una lección de cómo ganar prácticamente un interescuadras, porque ese sí fue un interescuadras por el poderío que el Monterrey representa. 6 triunfos consecutivos. Si le queremos poner peros, el que quiera ponerle un pero es algo malo. Y ¿sabes qué? Van a empezar algunos antis. Es que Andrada no me gusta. Es que no me gusta que no termine los partidos en la segunda parte. Pues no termine los partidos de avasallar porque no tenía necesidad, hombre. Paseó la pelota en el segundo tiempo tranquilamente. Le dio el estérico al Querétaro. No hizo nada. Entonces creo que el Monterrey va caminando tranquilamente a ser el candidato número uno a ser campeón. Ya vendrán los diferentes problemas que deberá enfrentar, ya vendrán rivales que le exijan más, pero al momento los rivales que ha enfrentado el Monterrey les ha ganado a todos, menos a uno, que fue el equipo de Guadalajara, pero me quedo con que ese partido lo jugaron muy bien y no lo debieron perder. Así es el fútbol mexicano, ¿eh? A estos rivales que el Monterrey ha enfrentado, a estos que le ha ganado, también los enfrentó el América, también los enfrentará Cruz Azul, Pumas, Tigres, Santos. Y la verdad es que solamente uno les gana, que es el equipo de la pandilla del Monterrey, chileno. Buenas noches. ¿Cómo estás, José? Bienvenido. El micro. A ver si nos escucha. Aquí en la sala de prensa del Club de Fútbol Monterrey, una disculpa, tenía apagado el micro porque estoy con mucha tos. De hecho, ando medio delicado. Espero no andar así mañana porque cumplo años, así que quiero tomarme unas bebidas heladas. Para que alguien le quiera mandar un regalito, José Manuel Argueta ya avisó que cumple años mañana. No, lo digo porque quiero tomarme unas heladas, carito, y tengo miedo de no poder mañana porque pedí vacaciones, entonces. Pero dale. Tengo miedo, no. Tómate la En el peor de los casos, el viernes voy a parecer peor, así que no pasa nada. Ahora, con respecto al Monterrey, creo que hay 3 cosas. El señor Víctor Manuel Vucetich, por algo, es el Rey Midas. Y las letras doradas con las que está escrito su nombre en la historia de este club se siguen ampliando aún más. Pues hoy llegó a 6 partidos consecutivos consiguiendo triunfos, rompió su propio récord, que era el que tenía el del Bicentenario, lo había igualado en algún momento Antonio el Turco Mohamed. En los torneos cortos nunca el Monterrey había ligado 6 triunfos. Jugando bien al fútbol por momentos, otros creo yo que no jugando tan bien al fútbol, pero entendiendo que hay una forma de ganar porque tiene muy claro cómo hacerlo, ¿no? Con respecto a eso, sí, a mí no me gusta, y ahí sí no estoy de acuerdo con Barroso. Yo creo que sí dieron una cátedra con respecto a cómo abrir el cerrojo.
sacando a sus delanteros con muchísima movilidad, sacando un central todo el tiempo. Funes Mori arrastraba una marca, Berterame arrastraba otra marca, y ahí se metía el Ponchito, se metía Romo, se metía Maxi, se metían todos para poder generar el peligro. Y lo entendían y lo trabajaron, y tan bien lo trabajaron que hoy abrieron el cerrojo los primeros 45 minutos sin problemas. Y en el segundo tiempo no se despeinaron, es cierto. No se despeinan, pero no me gusta que el Monterrey, este poderoso Monterrey, termine tan tirado atrás, porque hoy el Querétaro no lo tira atrás. Se tira atrás, se autotira atrás porque decide tener más elementos de corte defensivo que de corte ofensivo. Por el tema de la dosificación, 100% por el tema de la dosificación, decide sacar a los elementos importantes de arriba y termina con 7 elementos de corte defensivo: Gallardo, Vegas, el propio Torito, el propio Estefan Medina, después entra Eric por él, Romo, Celso, el propio Gobea. Ahí ya son 7 jugadores de corte 100% defensivo y solamente 3 para atacar, que eran Berterame, Cortizo y Rodrigo Aguirre, que al final los mandaste al desgaste. Eso es lo que yo a veces no entiendo. Si al final tu decisión era dosificar los partidos anteriores y sobre todo en este también, ¿por qué diantres no decides tener la posesión del esférico? Porque la regaló incluso. Por momentos Querétaro tenía más el esférico en los minutos finales que el propio Monterrey y decidió jugar a la contra, balones largos, hacerlos correr, cuando la idea era descansar también a los tuyos, ¿no? Oye, pero hasta cierto me parece punto que, se entiende. Pero me parece que es algo mucho del estilo de Víctor Manuel Vucetich, ¿eh? O sea, él ve que en los primeros 45 minutos tienes ese 2-0 a favor, ves que tu rival no te está causando mucho problema, pues evidentemente tienes esa postura y de no tanta intensidad en la zona de ataque para evitar el desgaste de tus jugadores. Yo creo que es muy del técnico este tipo de decisiones. Sí, es que es un tema 100% de él, ¿no? 100% de él. Entonces, perdón, es 100% de Vucetich el querer refugiarse. El tema es que hoy con el Querétaro sí se puede, ¿no? Sí se puede dosificar de esta manera, sí puedes tirar el equipo atrás, pero después va a venir un equipo y en liguilla, cuartos de final, contra el mismo Pachuca o contra el Tigres, te vas a querer tirar atrás en los últimos minutos y vas a terminar perdiendo un partido que no tendrías por qué perder si quisieras seguir apostando a tu funcionamiento ofensivo. Hoy lo entiendo porque dosificó al final las piezas de adelante, ¿no? Y ya habían hecho lo suyo los jugadores relevantes. Don Alfonso González, que ya no es tridente, ahora es cuarteto 100%. Don Alfonso González, ojalá siga el Don Alfonso, porque después desaparece en los momentos apremiantes, pero ojalá siga el Don Alfonso. Y Rogelio Funes Mori vuelve a marcar, llegando a 6 anotaciones, se pone a 3 de Henry Martín, que no es común que un jugador en el fútbol mexicano en la jornada 7 tenga 9 goles, ¿no? Oye, también hay que destacar, sí. Me parece que hay varios jugadores que hay que destacar. En el caso de Gallardo, por ejemplo, está en un gran nivel, mostrando un excelente fútbol, los pases que da. Me gustaría saber un poquito su opinión con respecto al tema de Maxi Mesa en particular. ¿Qué les ha parecido? Nada, yo creo que es un jugador que cada vez se demuestra más que si vas a desprenderte de un elemento, va a ser de él. Porque ahorita la disputa entre la salida de un futbolista extranjero del Monterrey pues debería estar entre lo que es Maxi Mesa y lo que no nos ha dado, por ejemplo, Joao Rojas, que no lo conocemos, vamos a conocerlo, y esa es la siguiente buena noticia del Monterrey. La otra es el caso de Dubán Vergara, que, pues, caray, cuestiones del destino, pero siempre está lesionado y no nos ayuda para lo que el equipo pretende estar en la cancha. Pero si fuera estrictamente deportivo, por lo que ha mostrado ya en la cancha durante ya varios años, Maxi Mesa no debe ser titular ahorita, y terminando el torneo debe marcharse del equipo del Monterrey. Se desentona, se nota que cuando ya están bien conformado el tridente, y si se le suma un cuarteto con el Ponchito González, ¿por qué Maxi Mesa desentona? Porque ese es el nivel de Maxi Mesa. Antes jugábamos para él, para que él brillara, para que él nos hiciera los goles, y ahora estamos jugando de otra manera diferente, y Maxi Mesa no embona en este equipo del Monterrey. Veo con mucho amor que Vucetich trata de meterlo, trata de encontrarle un hueco, y él solito se cierra las puertas cada partido. No, a mí no me agrada lo que hace en la cancha Maxi Mesa. Y creo que debe salir la próxima campaña. Bueno, ahí está diciendo Julio César Ramos. Eso de que se vinieron a encerrar ya está muy choteado, ¿no? Así se le gana equipos chicos y punto. Poropopó, poropopó. Aquí sí hay goles, allá no. Maxi es el que desentona en el equipo, dice Luis
Sustaita dice, Maxi es el que desentona en el equipo, los centros ni siquiera los llegaba. Es un poquito de lo que está diciendo Barocio. Oye, pero, por ejemplo, estamos hablando de un Funes Mori que está apareciendo, de un Ponchito que está apareciendo, pero, por ejemplo, en el caso de Berterame y de Rodrigo Aguirre, que están en zona de ataque, pero que no han aparecido así con esa cantidad de goles que esperábamos, ¿a ellos sí les vamos a tener más paciencia entonces? ¿Qué participan en la jugada? O sea, el tema es que si han colaborado con acciones y corre todo el partido y corren con sentido. Y lo de Maxi ni corre, ni ofende, ni defiende. No hace mucho. A mí me pasa algo con Maxi. Yo siento que hoy lo está utilizando porque entiende que al final del torneo tú tienes que llegar con 15 o con 16 jugadores para enfrentar la fiesta grande del fútbol mexicano, ¿no? Y uno de esos que va a tener que tener ritmo, porque Maxi Mesa con todo y las críticas de Barocio, es más que Jordi Cortizo. Yo no sé qué hace Jordi Cortizo en este equipo, ¿no? Bueno, sí, pero le están dando muy poquitos minutos por lo mismo también. Tiene la ventaja de ser mexicano. No te estoy diciendo que sea un fuera de serie Maxi Mesa, pero tampoco es que sea peor que Jordi Cortizo, ¿no? Es mejor. Entonces, pero el tema es que Maxi Mesa es no formado en México y Jordi Cortizo. No, totalmente de acuerdo. Y en el momento de decidir, capaz que él se tiene que ir, por ahí también estoy de acuerdo. Pero hoy, hablando del torneo, yo siento que Vucetich lo que quiere es llegar con 16 jugadores a la fiesta grande del fútbol mexicano. Y la competencia interna. Hoy, por ejemplo, ¿por qué el equipo termina con tanto jugador defensivo? Porque le faltan dos. Le faltan dos que son de corte defensivo. Dubán y Joao. Cuando ya los tenga, va a terminar con un equipo mucho más equilibrado en este tipo de partidos también, ¿no? Bueno, no lo sé, porque Vucetich, te digo, es algo de él, de que cuando él ya siente seguro el partido, o sea, el tema de, ¿cómo le decíamos? El Bucebus en aquella etapa anterior del Monterrey, es algo que siempre, es como que una ideología que tiene el técnico. O sea, él cuando ya ve que tiene su partido seguro, yo me encierro y bye bye, y aquí no me pasa nada, o sea, aquí no me meten gol. Bueno, hay que también destacar el tema de que no te meten gol, ¿verdad? Pues aumenta la cuota de dos partidos sin gol y enfrentando cualquier tipo de rival, ¿eh? O sea, ya no podemos hablar de que no recibe gol del Querétaro, era un equipo malo, no, porque la semana pasada dejó en cero a un equipo que estaba invicto, con una buena ofensiva, con un buen poder que tiene el Atlas de Guadalajara. Y el fin de semana vendrá otro equipo malo que se te va a tirar atrás y Monterrey tendrá las armas necesarias para abrirlo, no hay ningún problema. O sea, a eso se juega el fútbol mexicano, a no dejar puntos con equipos malos, sobre todo de local. Y hoy Monterrey, exacto, a lo mejor la gente se va con la forma de que es que no me gusta lo que hace en la segunda parte, puede marcar más goles, pero al fin de cuentas, con el 2-0 no ocupabas más. O sea, Monterrey es reactivo a lo que le hagan. Eso sí, va a ser muy interesante verlo cuando se enfrente de local al América y luego vaya al Volcán y luego venga Pachuca. Algo así está el calendario. Ahí va a ser lo bueno porque vamos a ver que si le das la pelota al rival, va a tener mejores armas, mejores variantes, más contundencia para hacerte daño. Ahí vamos a ver el parámetro de todos en general, de Monterrey y de los rivales. Bueno, ahí estábamos viendo un poquito los comentarios de la gente que está participando, que les mandamos un abrazo, gracias por estar conectados a esta hora. Dice por ahí José Juan González, muy buen comentario de Robert sobre Maxi. Me parece que todos están de acuerdo con Barocio, de que es el que ya se tiene que ir, como que ya la gente está un poco incómoda con Maxi, o sea, con lo que ha mostrado Víctor Manuel Vucetich en la zona de ataque, como que ya no cuadra ahí Maxi Mesa, dice el chileno, que a lo mejor es porque tiene otros planes para él. A lo mejor no de arranque, José, a lo mejor lo va a estar utilizando de revulsivo a Maxi Mesa. Sí, perdón, es que apago el micro porque toso, tengo un poco de tos, entonces para no meterme con la tos. Yo siento que, insisto, está buscando tener más piezas para la parte final del torneo, que falta mucho, pero para tenerlos completos en la parte final necesitas tenerlos hoy, ¿no? Empezar a jugar hoy. Y yo, por ejemplo, cuando ya tenga Dubán y cuando ya tenga Joao, yo quiero pensar que los va a utilizar y más de una vez, ¿no? Ahora, yo de verdad creo que este Monterrey no tiene por qué terminar sufriendo, y a veces, hoy al menos sentí que sufrió de más y por culpa de las propias decisiones. Pero por ahí después ves y dices, bueno, intentó dosificar y hasta por ahí lo comprendes y lo comparten, ¿no? Al final eres super líder, más tranquilo que nunca. Pudiste quizás intentar con dos, y que vaya por más goles Rogelio Funes Mori.
pero decide no hacerlo y pensar más en lo individual, perdón, en lo colectivo que en lo individual. Ojo ahí con el resultado que está pasando, Ojo, carito, 2-0 Necaxa, los Pumas. El siguiente rival de Rayados, que es el sábado Pumas, a las 5 de la tarde, ¿cierto? Contra Pumas, Necaxa. Pumas ha recibido 6 goles en partido y medio. Bueno, partido y algo, no sé. Vaya, qué locura. Entonces, dice por aquí José María Lozano, Ponchito González y Gallardo están en un nivel muy alto. Yo coincido totalmente. Yo, la verdad, además de la preocupación que presenta el chileno, de que en el segundo tiempo a lo mejor tomas decisiones que te preocupan para otros rivales, a mí me parece que Buse es mucho de analizar rival a rival, ¿no? Y hoy como que el triunfo fue muy tranquilo. A mí lo único que me tiene así con los pelos de punta de estos 6 triunfos de manera consecutiva, y lo único que yo me quedo así como que con un signo de interrogación, es que estemos llegando a ese punto máximo en una parte del torneo muy joven y que de pronto se nos venga esa parte de los descalabros cuando no tienen que ser, que es al final del torneo, que ya tienes que entrar con toda la liguilla y demás. Eso es lo único que a mí me genera algo de preocupación. El tema es ese. Estamos ahorita viendo comentarios de la gente de, oye, qué excelente nivel del Ponchito, de Gallardo, del equipo en general. Y tenemos que aceptar que así como hay curvas ascendentes, hay curvas descendentes en el fútbol en general, en torneos, en el año, en partidos, en general, siempre hay una curva de lo máximo que presentas de nivel y luego viene a la baja. La pregunta es, ¿cuándo vamos a ver la baja del Ponchito? Siempre viene en el mismo punto, parte final del torneo, cuando desaparece y empieza a ser el Ponchito de toda la vida. Y es lo que no queremos. La segunda, Gallardo, tiene un nivel otra vez extraordinario y no ha bajado su nivel. La tercera, el equipo en general. ¿Quién va a ser el rival que lo tumbe o que se caiga? Monterrey. El rival de Monterrey es Rayados. Vucetich, con los cambios, con esas dosificaciones, el día que empieza a dosificar, van a empezar a dejar ir puntos en la cancha. Y ahí es lo que no va a empezar a gustar. A mí se me hace que el rival del Monterrey solamente ellos, no hay rival que les haga sombra en ese torneo. Yo lo único que creo que hay dos preguntas, porque Vucetich, tú sabes que juega eso. Sí, Vucetich no va a cambiar. Vucetich no va a cambiar, no va a dejar de tirarse atrás cuando sienta que el partido lo puede cerrar. El problema y la gran crítica que se le va a hacer cuando sea resultado. Los técnicos defensivos, cuando no les salen los resultados, es cuando los puedes cuestionar porque ellos viven del resultado. Vucetich no te va a dar el máximo espectáculo los 90 minutos, te va a dar 60 minutos extremadamente buenos y después va a cuidar lo que ya hizo en esos 60 minutos. Así es. Toda la vida ha hecho eso y eso no va a cambiar. Entonces, lamentablemente nos vamos a tener que adaptar a eso. A mí no me gusta, de manera individual, de manera personal, yo prefiero un técnico que vaya con todos los 90 minutos y por ahí te dé mucho más espectáculo. Me encantaba el Monterrey del Turco Mohamed, siento que brillaba y que era un agasajo verlo como pero también, una y otra y otra. Pero con ese estilo también fue el que te hizo más daño, ¿sabes? O sea, la final que tenías que ganar, ahí fue donde más sufriste de la mano de él. Sí, y por el otro lado estoy de acuerdo, por eso, al final, Tigres fue campeón, por poner un ejemplo, ¿no? Con un técnico súper defensivo que tenía la posesión del balón. El tema es que Vucetich ni siquiera juega a tener la posesión del esférico. Pero son igual de defensivos los dos. Ahora bien, ¿qué le criticas a este Monterrey? Si por lo pronto está ganando. El problema es cuando no gane. El problema es cuando no lo consiga. Porque después vas a decir... Que no te alcance. Claro, que pudiste hacer algo más con lo que tienes y decidiste refugiarte para cuidar lo que ya tenías guardado en el resultado, ¿no? Porque ¿qué lo va a parar a este Monterrey? El calendario del Monterrey se sigue viendo extremadamente sencillo. Sí. O sea, ahora viene Necaxa. Necaxa, con todo, y perdóneme que le va ganando a los Pumas, no, sí, con todo y que venga Hugo González, pues no debe de ser rival para el Monterrey, la verdad. Vas a ir a visitar a León. Por ahí, a mí me encanta el Coral Arcamón. Puede ser ese partido el peligroso. Puede ser ahí que hay un par de puntitos ahí se nos vayan en un empate. Pero luego viene Juárez, chileno. O sea, viene Juárez y ahí vamos a ver la prueba de fuego en un equipo que no juega mal, pero que tiene las armas para ganarle iniciando el mes de marzo. El marzo será un mes para probar al Monterrey en serio, porque viene lo del partido contra el equipo de Juárez. Luego vas a Pachuca, vas a Tigres, dos visitas consecutivas.
Viene Tijuana de Miguel Herrera, que seguramente jugará diferente. Vas a la Azteca contra el América y terminas contra el equipo ya de Santos, ya arrancando el mes de abril. Marzo-abril para Monterrey va a ser la prueba de fuego, porque ahora sí vienen los equipos que son, junto con Rayados, candidatos a pelear en la liguilla. Ahí va a estar la pelea, ahí va a estar el ver en qué nivel está el Monterrey, tanto para sufrir como para vencer a los rivales. Oye, que se va a topar en la fiesta grande. No entienden los comentarios de la gente. Ay. De verdad que los estoy leyendo a todos y me causan mucha gracia de que digan, eso es lo que quieren, que el Monterrey pierda, cómo se nota que les arde. Y después dice por aquí, ya lo tuvimos con el Piojo y con el Tony y no se ganó nada en el tema de los equipos ofensivos. Chileno, Rayados es un equipo equilibrado, checa los números. Ahora, es que ahí hay un tema, o sea, por ejemplo, el Monterrey es un tema, es un equipo equilibrado, ¿cierto? Y así es Buse, por eso te digo, no le vamos a cambiar a Bucetich su estilo de juego a estas alturas de su vida, de su carrera. No se va a volver un técnico propositivo, a tener balón y a llegar 10,000 veces a la portería, porque por momentos en los partidos, incluso con lo que tiene, llega 10,000 veces también a la portería rival, ¿no? Lo que sí es un hecho es que este Monterrey todavía ni siquiera vemos su techo, porque ni siquiera está completo. Uh-huh, entonces, cierto. Querétaro le hizo un partidazo al América y le hizo un partidazo a Chivas, en el sentido defensivamente hablando, no le pudieron abrir el cerrojo, ¿no? Este Monterrey tenía que ser capaz de abrir los cerrojos en los partidos, porque van a tener por lo menos 5 o 6 partidos más como estos, en donde incluso puedes terminar sufriendo, porque por ahí te clavan un gol a la contra y te matan un partido que debiste ganar. Puedes tener una noche mala. El Monterrey la noche mala la tuvo en la jornada 1 ante Chivas porque no tuvo contundencia, no porque jugara mal al fútbol, porque fue superior. De acuerdo. Entonces, ¿qué partido le vemos hoy al Monterrey que diga, qué pésimo partido? Pues no, Monterrey en 7 jornadas no nos ha dado mal, un partido que digamos, que hay que cuestionarlo, criticarlo, reventarlo y qué mal juega el Monterrey. Pues estaba haciendo memoria. La contundencia, pero ¿cuál partido decimos, no, qué pésimo partido del Monterrey? No, partido, me parece que no. No, creo que pueden ser momentos, lapsos, minutos de sufrimiento. Por ejemplo, la forma en la que termina el partido con Cruz Azul, pues no fue buena, pero termina metiendo 3 goles y fue espectacular el ataque. Otro partido que tú digas así, que se complicó y que te metieron en problemas. Toluca no. El otro equipo que vino también acá a la ciudad, San Luis, fue una pachanga. No, yo creo que nada más algunos minutos, el pero que le ponen es que con lo poco que te llega el rival te estaban convirtiendo gol por partido y empezamos a encontrarle peros a Andrada, que hoy así ya no es tema. Eso puede ser lo poquito malo que ha tenido el Monterrey en un torneo espectacular. Mira lo que dice Misael. ¿Para qué le hacemos el feo? Mira lo que dice Misael Zúñiga. Rayados es el equipo con más llegadas en el torneo, de hecho. Pues sí, porque ese es el Monterrey. El Monterrey de Buse, capaz iban a haber momentos en el partido en donde tú digas, ay, qué desastre, como por qué nos tiramos tan atrás. Pero también tuvo para meter 3 o 4 hoy. Bueno, ¿en el segundo tiempo, dices tú? No, en el primer tiempo, en el segundo tiempo no. En el segundo tiempo a mí no me gustó nada el Monterrey. A mí en el segundo tiempo tampoco me gustó nada. Un tiro de Funes Mori por un lado, que no tenía nada. Uno de Berterame también por un lado. Por ahí, ¿quién fue el que tuvo una opción muy clara que el arquero salió? ¿Quién fue? Romo, ¿cierto? Que le dejaron luego vino un defensa y se la sacó. Pero en el segundo tiempo, sin mucha intensidad y tampoco sin mucha idea en la zona del ataque. O sea, pero en el primer tiempo, ojalá que nos pudieran regalar eso en los 90 minutos, pero también entiendo al técnico y que estudia el rival y que le gusta sus 3 puntos seguros y sin desgastar mucho a sus jugadores. Así, sin sudar. Dice por aquí Lima, Rayados tiene 6 partidos anotando. Hoy se notó el sistema de Buse, dice José Juan González. Jugó tranquilo, no fue poderoso la ofensiva, entregó al balón. A ver qué hacía el Querétaro. ¿Y el Querétaro qué hizo? Nada. Ahora, si vamos a jugar a darle la pelota a un equipo que pues está prácticamente cojo, a un equipo sin manos, sin pies, sin cabeza, sin ojos, pues obviamente dáselos para que no hagan nada, porque no saben qué hacer con la pelota. Son equipos que no saben qué hacer con la pelota. Muy malo el Querétaro, de verdad, muy malo. Muy malo el Querétaro con la pelota, pero yo decía, creo yo, Chileno, que debe cambiar
que debe cambiar la forma de Monterrey de jugar cuando ya le entregues la pelota o le quieras dar la iniciativa a los rivales que sí tienen jerarquía. Ahí es donde yo creo que Monterrey debe de adueñarse del balón y ahora sí atacar con propiedad, cosa que no está haciendo. En la corte, oye, por ejemplo, y por ejemplo, en rivales como el Atlas, en rivales como el Atlas, Varo, ese no es digamos que un parámetro, o sea, porque ya lo pasaste. Creo que la ofensiva de Tigres, Pachuca y América son más que la del Atlas, pero sí sigue siendo buena. Esos tres partidos son la clave. Esos tres son lo que te va a decir la pauta. Le mando un buen saludo al buen Orlix, Orlando Sosa, que había sacado un dato previo al partido que decía que Ponchito González tenía 100% de efectividad en disparos. 4 tiros al arco y los 4 habían sido gol. Hoy el gol del Ponchito es, primero se la para el portero, pero pues termina en gol. No sé qué va, cómo me lo va a validar o no hoy el día Orlix, pero lo cierto es que el Ponchito de verdad también anda intratable. ¿Cómo puede ser que un jugador tenga 100% de efectividad prácticamente disparando al marco? Si va al marco es gol de en estos instantes, ¿no? Bueno, sí, es un muchacho que está ahorita demostrando un gran nivel, apareciendo con goles, marcando diferencia, digamos que levantando la mano, además para ser titular indiscutible en el Monterrey, para ser también contemplado para la selección mexicana, que me parece que es algo que se le ha negado, que han sido medio ingratos también. Ojalá que este nivel lo pueda mantener en el transcurso del torneo y por un buen tiempo. Yo creo que sí merece un llamado a selección el Ponchito González. Sí, yo estoy de acuerdo que debería ser llamado, pero ahorita ya en un año complicado, cuando pues hay un montón de llamados, un montón de pruebas, un montón de nuevas caras, y que a la mera hora los llamados importantes eran en el pasado mes de octubre, noviembre, ayer era donde debió ser convocado. Continúa a buen nivel, pero eso le pasa al Ponchito, que brilla, 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 y llegan los partidos buenos y desaparece. Monterrey va a jugar con 3 delanteros a los rivales poderosos, o sea, va a dedicarse a atacar con 3, se me hace a mí muy arriesgado. Va a estar bueno el cierre del torneo del Monterrey, pero mientras, como decía tu amigo Mohamed, chileno, disfrutar el camino, y lo están disfrutando muy bien. Sí, hay un tema, habrá que disfrutar el camino, claro, por supuesto que sí, van en la jornada 7 y tienes 6 triunfos, es de verdad, ¿quién detiene a este Monterrey? Yo sigo pensando en quién lo va a tener. Tienen partidos algunos más complicados que lo que has enfrentado, eso es cierto. León a mí me parece un rival mucho mayor, pues sobre todo porque además va de visitante. Juárez, que se le complicó tanto a Tigres, no lo puedo poner con un poderoso Juárez porque creo que tienes que ser capaz de ganarle a Juárez, pero no anda pasando por un mal momento, atraviesa un buen momento en estos instantes Juárez. Ahora, también quería hablar de Andrada. Andrada, desde que la cagó, desde que la regó, desde que convirtió los asos de la temporada regular, ha andado intratable y se ve muy seguro. Ese es el Andrada que queremos ver. Obvio, hoy era el Querétarito, el equipo chico, el equipo que hay que ganarle sí o sí. Pero ya tiene rato, desde que la regó contra Puebla, contra Toluca lo hizo muy bien, el partido pasado también lo hace muy bien. O sea, ese es el Andrada que queremos ver, un Andrada tranquilo, sobrio, que no lo va a tener y que no va a pasar sin sabores, ¿no? Hoy poco se le buscó, pero lo que se le buscó lo respondió con una tranquilidad, que es lo que quieres ver de un portero del Monterrey. No creo que lo hayan exigido tanto. Hoy nada. Pero me refiero, porque yo lo digo, ya es una constante en los últimos 3 juegos. Entre más partidos pases en clean sheet, en la hoja blanca, en el guardar el cero, más confianza te va a dar. Y eso te lo da seguramente los minutos sin gol en contra y solventando bien el problema que te ha llegado. Esa es la ventaja de tener un portero que rápidamente eso me agrada de Andrada. No me agradan muchas cosas deportivas del jugador argentino, pero lo que sí me gusta es que cada vez que la riega, como dice el chileno, termina por siempre dar la cara, y ahí se levanta de los asos. O sea, vienes de Boca, tienes que levantarte del error sí o sí, no tienes de otra. De cualquier manera, en el caso de Andrada, me parece que no es el arquero que es así polémico, ese que tiene ese clic con la afición, ese no es el arquero, ese no es Andrada. Pero finalmente lo que hay que juzgar es lo que él hace en su portería, y en los últimos partidos él se ha visto bien. O sea, si ahorita te toca un rival de medio pelo, pues nada que hacer, ¿verdad? Cuando seas exigido, pues tienes que responder. Pero me parece que es un muchacho que tiene mucho potencial.
a la gente cuando se ha equivocado se le ha ido encima. Recuerden la etapa en donde algunos estaban pidiendo que se fuera a la banca, ¿verdad? Y que nos quedáramos con el Mochis, porque tuvo la oportunidad y a la gente le había gustado mucho el arquero. O sea, a la gente como que no termina esa conexión entre afición, Andrada, no la veo yo tanto, pero por ahora él está haciendo bien su trabajo. Estaba dando declaraciones Víctor Manuel Vucetich, estábamos viendo ahorita que le preguntaron con respecto al récord, la gente que nos está siguiendo en este post, de los 6 triunfos de manera consecutiva que no se había logrado en torneos cortos ni ahora, y lo que dice Vucetich es que todo se lo deben a la gente, ¿verdad? Me imagino que cuando dice la gente es a su equipo, ¿verdad? A los muchachos que están pasando un buen nivel ahorita. Tú, si se refiere a la afición. Se refiere a la afición. ¿Se refiere a la afición? Sí, yo creo que... también se lo deben a la gente porque claro, que hay que hacer... A ver, hay que venderle el discurso también a la gente. Fue discurso populista. Bien, están haciendo cosas que no se hacían. Bien. Pues, ¿cuándo hacía eso? Están haciendo bien. Eso pedíamos de la dirección de administración y de deportiva del Monterrey, carito chileno. Estábamos pidiendo que acérquense a su gente, la gente se siente abandonada por su directiva, no se sienten representados, y hoy la gente se siente representada, que si es Filisola, o es el Tato, o es quien sea, pues alguien hizo algo, alguien movió algo y destapó algo que deberían haber hecho desde hace tiempo, porque partidos con San Luis, con Querétaro a la mitad de semana, con Toluca, no se hubieran visto los casi llenos de 40 mil o más de 40 mil personas en otros tiempos sin brindarle ese apoyo a la gente, y creo que están haciendo un gran trabajo y la gente está respondiendo, A la gente la tienes que tener feliz con dos cosas, con el tema deportivo y con el área comunicacional. Que se vea y que se note que te quieren, que se note que te quieren tener acá, que se note que quieren hacer y que están haciendo cosas por ti. Oye, ¿y las están haciendo? Bueno, pero está bien, o sea, le están dando un cariñito a la gente de que, estamos ganando por la gente que nos apoya y tal. Eso no está mal, o sea, eso, está bien. Mira, si eso lo hace Tigres, sabes que así lo venden. Venden pasión, venden el perfil Tigre, venden esos tipos de cosas. O Rayados también vendió un poquito de pasión. Bien hecho, es parte de... Pero mira lo que dice Manuel Gómez, miren este comentario. Explíquenme este comentario, dice Manuel. Andrada y Maxi se tienen que ir. Se necesita un portero de calidad premium. ¿Andrada no es un portero de calidad premium? Para mí, este es el último semestre en donde tiene que demostrar por qué se le trajo a Esteban Andrada. Y la única manera de quedarse es que pase lo que pase en Liguilla, él sea factor. Él sea importante, él sea el jugador que te gane un partido importante, él sea el jugador apremiante. Si se llega a la final, que yo creo que este Monterrey tiene todo para poder llegar a una final en el fútbol mexicano, entendiendo que falta una enormidad, pero tiene todo para poder llegar ahí, pues que sea el jugador del partido, que te saque la de gol del minuto 90. Eso es lo que quiere la gente y eso es lo que necesita también el Monterrey. El Monterrey necesita tener un portero que esté dentro del top 5, top 3 del fútbol mexicano. Hoy no lo tiene con Andrada, porque no lo han demostrado no es top 3. Entonces, ¿quién estaría en la lista por encima de Andrada? Estamos de acuerdo que de la localidad lo ponemos Nahuel Guzmán, pero ¿quién más? Camilo Vargas. Oye, pero Nahuel Guzmán es el tema de su personalidad. En el caso de Nahuel, porque Nahuel también se ha equivocado un montón de veces, pero es un tema de la personalidad. Pero Nahuel es el mejor jugador en la historia del fútbol, en la historia de Tigres. En la historia de Tigres, es el jugador más determinante, más que André Pieliñaga. Creo que es el más determinante en la historia, en la consecución de títulos. En ese tipo de detalles, en ganar los títulos, el más determinante ha sido Nahuel Guzmán. Y la gente rayada quería ver en Andrada lo que intentaron hacer con un Nahuel y no lo están teniendo, dice el chileno. Anthony Silva está por encima de Andrada. ¿Quién más? El portero, vamos a hablar de puros extranjeros. Camilo Vargas del Atlas. Sí. Y por lo menos no sé esos tres. No sé si Volpi. Hoy, hablando del Toluca, se me hace muy escandaloso, Volpi, pero nada más. Volpi lo vimos acá. Ese gol que le hace el Ponchito, Don Alfonso, perdón, el 1-0 que le hace al Toluca.
se lo hacen a Andrade y Andrade lo estaríamos fulminando, lo hubiésemos matado. Es cierto, pero Volpi es un buen arquero, o sea, no es malo. Es un portero medianito. No es medianito, yo creo que está también entre los mejorcitos de la liga. No, lo que tiene Volpi es que él se tira para la foto, si el balón va fuera como que era se tira la volada, sí. El balón va fácil como que era él. También están los malvibrosos, ve. Ojalá y ganen los 6 juegos de liguilla. Eso es lo que tenemos. Ojalá y ganen los 6 partidos de liguilla, que son los importantes. Bueno, ahí está la cosa. Que la gente está como que con duda de, oye, pues si estamos tan bien ahorita, ¿cuándo vamos a estar mal? Ese es el problema. Porque encuentras baches de todos los equipos menos de Monterrey. Y casi parece ley de vida tener un bache. Quizá no lo tenga. Oye, pero ¿por qué no disfrutar de un buen momento, de estos récords, de disfrutar de los buenos números? Oye, Rogelio Funes Mori lo revientan siempre porque falla en ocasiones opciones muy claras. Ahorita está pasando por un buen momento, está marcando diferencia, está aprovechando las oportunidades. Oye, pues hay que echarle una flor. Si está pasando por un buen momento el Ponchito, pues bueno. Dos cosas que me encantan de Rogelio Funes Mori, que actualmente la está viendo, lo que está generando para sus compañeros, porque no todo ya, tiene compañeros con los que jugar, antes no tenía, si el Toro Jansen era muy malo, de verdad, Germán Berterame es un gran compañero para él, Rodrigo Aguirre es un gran compañero para él, se entienden muy bien, la calidad, nunca está peleada con la calidad, entonces se entienden en la cancha, y ya los han estado trabajando un tiempo para poder jugar hoy lo que están jugando. Y me encantó hoy la celebración de Rogelio Funes Mori. Lo ha hecho en algunas ocasiones, pero eso es lo que queremos ver de Funes Mori. Eso es lo que necesita también el aficionado albiazul. Que vaya, que convierta el gol y que se vaya a celebrar con la gente. Hoy se terminó abrazando con todos los que estaban en el tiro de esquina después de convertir su gol. Eso es lo que queremos. Véndete un poco más, Funes Mori. No seas tan sobrio. No seas tan frío. Anda y véndete, ¿verdad? Bueno, a lo mejor es una plática que han tenido ellos, ¿verdad? Que tienen sus famosas reuniones y es algo que están haciendo en conjunto para enamorar otra vez al aficionado. El sábado pasado, el partido pasado que fue en domingo, que fue contra el equipo del Toluca, tengo entendido que Funes Mori ahí estaba dando algunos autógrafos. Que si es platicado, que si es con indicación, que si le dicen a Funes Mori, oye, véndete más, hermano, ábrete más con la gente, porque no es su personalidad. O sea, estamos peleando contra el ser humano tal cual es. Y creo que si lo está haciendo por agradar, lo está haciendo bien. Pero también la gente que ponga de su parte, porque hoy lo abrazan porque mete el gol. Pero cuando falla unas, que va a seguir fallando, porque es un delantero con demasiadas oportunidades de gol. Y así ha sido su carrera, va a fallar una clara que te va a doler en el alma. Pero, pues tampoco ser tan ruin de gritarle, ni metiendo 200 goles te vamos a querer. El tipo casi va para gol 150, creo. Va encaminado a un... 145 ahorita, ¿no? Faltan 5 para 250, hermano, no manches. Hay un tema ahí que yo sí creo que tiene que ver mucho cómo se ha vendido Rogelio Funes Mori. El promedio de gol de Funes Mori con el promedio de gol de Gignac es prácticamente similar en cuanto a fallas y goles convertidos. Es muy similar, claro. Es prácticamente el mismo. La gran diferencia es que Gignac te ha dado títulos y apareció en los momentos apremiantes. Entonces también está en el cómo te vendes, ¿verdad? Porque Funes Mori, por ejemplo, estuvo mucho tiempo marcando una gran cantidad de goles, pero no aparecía en los momentos apremiantes. Entonces es ahí en donde tiene que hoy aparecer. Más allá, al aficionado hoy no le interesa que Funes Mori sea campeón de goleo. El aficionado quiere que Funes Mori te dé el título, como lo hizo contra el América. Entonces le dio créditos y con eso vive, ¿eh? Vive de una chilena, vive de un gol en la final. No ha hecho más en las finales. No, o sea, no vive de eso. Si tiene 145 goles, está 5 de 150 con el... Claro, estamos de acuerdo que sí, no, pero la gente le hace el fuchi a los otros 147 goles. Funes Mori es el segundo mejor jugador ofensivo del fútbol mexicano desde el 2015 a la fecha. Es el segundo. Lo que pasa es que también al frente tiene a André Periñá, que ha sido mucho más contundente, pero de ahí en fuera es el segundo. Y no, ser el segundo no es ser un mal jugador. Porque estamos hablando de dos fuera de series. Y los dos mismos por algo se chulean tanto, ¿no? Y la gente por eso se molesta con Funes Mori, de que cuando en los momentos calientes, que hay que determinar que son momentos calientes, yo creo que son clásicos. Y a partir de semifinales para adelante, semifinal y final. Y ahí es donde, final jugada, gol de Dorlan, gol de otro menos de Funes Mori. O sea, apareció solamente en la final contra el América. Si hablamos particularmente de finales de liga, solamente de liga, pues fue esa, fue la chilena.
Y con eso ha vivido los últimos años, porque, Carito, los goles que le ha metido al Mazatlán, los goles que le mete al Querétaro, se olvidan, hombre, no pasa nada. Por supuesto, y están esperando eso, esa versión de Funes Mori que aparezca en todo el momento, ¿sabes? En los momentos importantes. Ahí estaban hablando un poquito del tema de Filisola, que como que es el que está en el club ahorita para hacer ese acercamiento. No importa quién lo haga o quién hable con ellos, de verdad que había ese, digamos que esa ruptura, ¿no? Entre la afición y el club desde aquella final de la que ningún rayado se quiere acordar, pero ese quiebre existe y se vio en el tema de la venta de boletos, de la gente que dejó de ir, de la gente que a lo mejor ya no renovó un abono, y el aficionado se alejaba y se alejaba y se alejaba más. No se daban los resultados, pues el aficionado no se va a parar, ¿sabes? Oye, te va mal en liguilla, pues tampoco voy a regresar. El aficionado lo que quiere es campeonatos. Ahorita están saliendo bien las cosas. Ahorita vemos a un Funes Mori que está buscando un poquito más en la afición. Vemos a un Víctor Manuel Vucetich que da declaraciones y dicen que estos 6 triunfos se los deben a la gente. Pues qué bueno. Mira, ahorita me parece que hay muy pocas cosas que criticarle al Monterrey. Porque si tú te vas a lo que vemos en la cancha, tal cual, te vas línea por línea. Hablamos del arquero. Y hoy, pues, no fue tan exigido por el Querétaro. Pero luego, ¿cierto? Nos vamos a la línea defensiva. ¿Harías algún cambio en la línea defensiva? No lo muevo nada. Cero. Está el mejor lateral ahorita del Monterrey, no es más que Stefan Medina. La central está muy bien conformada con el Toro Guzmán, que ha sido una delicia verlo tan joven, que parece tan veterano, tan experimentado. Y esa dupla nos ha hecho olvidar al Cachorro Montes, ¿eh? Nadie nos acordamos de Montes. Es correcto, nadie se acuerda, nadie está preocupado, exacto. Así de injusto es el fútbol. Hoy Montes creo que ha de estar arrepentido de no estar acá disfrutando este tipo de escenarios. Pero su plan es a futuro y que la vaya muy bien y lo vamos a querer toda la vida. Pero la dupla, Guzmán Moreno, que ha tenido un gran torneo. Ojo con Moreno, ¿eh? Cuando llegó le decíamos que estaba viejo, ¿eh? Y hoy Moreno está jugando un fútbol que le está dando más vida que años, y lo de Gallardo ha sido sensacional. Yo no le movía nada en este momento. El problema, se están complementando a la perfección, y a la hora de que son exigidos, de verdad, es una, o sea, el Monterrey, hablando de esa línea defensiva, yo tampoco le cambiaría nada. En ocasiones hemos tenido charlas donde hablamos del tema de Stefan Medina y a lo mejor Aguirre, ¿sabes? Que ahorita no lo vemos, que lo vemos poco, entonces que si sacarías a Stefan Medina para colocar ahí a Aguirre, no lo sé, yo creo que esta línea defensiva se ve bastante bien. En el caso del medio campo, con Celso Ortiz, que tienes a un Celso Ortiz con Romo, ¿harías algún cambio con alguno de estos dos? No hay mejores que ellos, no hay mejores, porque si tienes que hacer un cambio, meterías a Gobea, meterías a Cortizo, y ya empezamos con las cosas medias feitas. No, Celso y Romo, y conjunto con el Ponchito González, esa tercia vas a tener que jugar con ella. Aquí el problema va a ser lo siguiente, Carito. Cuando vengan equipos que se planten con superioridad numérica en el medio campo, te van a ganar por naturaleza. 4 son más que 3. Cuando se te planten 4-4-2 o 4-3-3, pues en el medio campo vas a perder. Porque tú tienes un atacante más que pudiera estar en medio campo. Entonces, ahí quiero ver a esa media cancha. Hoy aplasta a los rivales. Por eso, por esa tirada atrás y luego el latigazo. Pero cuando le pongan 4 en medio y que le sobre uno al rival, quiero ver la potencia del Ponchito, de Romo y de Celso. Y ahí viene el trabajo más importante. El trabajo de los que no hacen gol, pero te hacen la doble función. El bajar a colaborar en medio campo, Berterame y Aguirre, y todavía ofender y liberar espacios para que el Ponchito llegue en muy buena zona para definir. Ahí va a estar el común denominador, Carito. Bueno, hay que ver cómo acomodaría las piezas. Bueno, hay que ver cómo acomodaría las piezas Víctor Manuel Vucetich. Él es un viejo lobo de mar, o sea, tampoco es como que si sabes que te vas a topar a un rival que tiene un poco más de poderío, que te puede causar problemas por ahí en el medio campo, él también va a modificar. Por ejemplo, nada más que, bueno, ya se está casando con un 11. El 11 que te está dando resultados y con los rivales que tienes ahorita, y me parece que el que vas a tener el fin de semana también te van a dar las facilidades para que tú con este 11 sigas sacando 3 puntos. Por ejemplo, en la final regia se supo que Mohamed
tuvo una duda, una sola duda, durante 3 días de la semana, porque jugaron el jueves, que es viernes, sábado y todavía el domingo en la mañana. Y la única duda era jugar. Si se mataba con su tridente, que lo estaba haciendo sensacional, rompió todos los récords de la liga en ese torneo, ¿te acuerdas? Con Avilés, Dorlan y Funes Mori, o mandar línea de 5, porque Tigres te atacaba de una manera diferente y la única forma de vencerlos, había demostrado algún equipo, era meterle 5 para presionar y no dejarlos pasar, como lo que le hace San Luis y Juárez y todos esos, y se decidió por jugar con el tridente. Y pagó las consecuencias. ¿Qué le pasó al mediocampo? Porque eran 3 en el mediocampo. Era Celso, no me acuerdo si estaba Jonathan González y otro jugador más que se me va en este momento. Sí, Nery Cardoso u otro más. Y esos 3 jugadores perdieron la media cancha contra Tigres y terminaron por perder la final regia. No sé si Vucetich se mate tanto con el tridente. A la primera de cambio, yo creo que los va a cambiar, y va a sacar el tridente. Yo creo que va a pasar eso. Bueno, aquí hay otro comentario, ¿qué dice Valentina? Acabo de oír puras payasadas en esto que acabo de entrar. ¿Qué dice? Carlos Morales dice, con Gignac juegan para él y con el mellizo no es así, ya que el Monterrey no depende de un solo jugador. Bueno, esta parte yo creo que todos estamos contentos, porque a lo mejor cuando veíamos el tema de Berterame con Rodrigo Aguirre y Funes Mori, decíamos, no, no se van a adaptar, son jugadores con condiciones similares. Mira, yo creo que en el caso de Berterame y de Rodrigo han tenido a lo mejor una labor un poquito más de sacrificio que Funes Mori, pero me parece que los 3 se han ido adaptando bien y se están tratando de ayudar entre ellos y es algo bastante positivo, me parece. No es normal que 3 centros delanteros tengan tanta armonía. No es normal. Y te voy a poner un ejemplo, claro. Y lo han intentado, se han mostrado, se han dado la pelota, pero no funciona. Ibáñez y Gignac no es lo mismo. Y acá, esta sinergia y esta sinfonía no la estábamos viendo antes. ¿Te acuerdas, Carito, cuando hasta en un penal se pelearon Dorlan Pavón, Funes Mori y Avilés? Es cierto. O sea, ridículo. Es cierto. Hoy esas cosas ya no están pasando. Hoy se entiende que hay un tirador de penales. El día que caiga un penal, veremos si es Funes Mori o es otro más, pero noto esa armonía que antes no había en un tridente de Monterrey. Eso es bueno, eso es muy bueno. Dice por aquí el Ruco de Arizona, no es que la raza no quiera Funes Mori, es que los medios de la televisión le hacen polémica, y es nomás en Monterrey, porque en el resto del país nada, y eso que vivo en Phoenix, Arizona. Le mandamos un abrazo a la ¿cuál gente polémica? Que está en Phoenix, no sé. ¿Cuál polémica? Bueno, a lo mejor cuando falla, toda la gente se le va encima, pero no es algo que uno diga en la televisión, no digas en la radio, es algo que la gente expresa por todos lados. La polémica siempre empieza por números, estadísticas que no son más que la verdad. Y de ahí viene la comparación, de ahí viene el otro lleva tanto, este lleva tanto. Y en esa pierde Funes Mori, ¿no? Yo creo que lo de Funes era más en torno al acercamiento de la gente. Era más en torno a estar siempre pegado con la gente. Hoy, por ejemplo, lo que decías del tema de Rayados y Filisola. ¿Ya vieron cómo tuitea el Monterrey actualmente? ¿Cómo tuiteaba antes y cómo tuitea ahora? Hasta en ese tipo de detallitos básicos encuentras cercanía con la gente. Ahora muchos tweets durante el partido son grabar a la gente. El otro día alguien le puso en una recomendación a Rayados. Oigan, no nada más graben a la gente de abajo, también la gente de arriba queremos salir en la pantalla, y grabaron a la gente de arriba saludando a la cámara. Ese tipo de detallitos, cositas, de mandar gente, a la gente, ponerle en tus redes sociales, preguntarles qué quieren, hacerles una carnita asada sensacional en la previa, darles un lujo de ir al estadio, darles el 2x1, creo que esas cosas están haciendo una sinergia que no se veía antes y que están acercando otra vez a un equipo de Monterrey que está más cerca del lleno al vacío. Así es. Eso es la gente. Y eso es un producto de una mercadotecnia sensacional que antes no se hacía. Antes era muy sobrio. Gol del Monterrey, lo anotó Alfonso González. Y ahorita se deshacen las vestiduras porque el Ponchito marcó un gol. Así es, hermanos. Es fútbol, hombre, disfrútenlo.
Así debe ser, así lo están haciendo perfecto. Bueno, pero yo creo que va a ser un trabajo de poco a poco, porque exacto, no es así como que vas a conquistar a todo el mundo de un día para otro. O sea, tuviste a tu afición muy abandonada mucho tiempo y ahorita le estás haciendo cariñito, la gente está regresando, le colocas sus promocioncitas y es algo bastante bueno. Ojalá que sigan acompañándose de buenos resultados, porque así es como vas a tener al aficionado. Es como regresar con tu ex de repente, oye, ¿todavía me quieres? Sí, pero bueno, enamórame. Y ahí está la gente, se deja de querer. El Rayados es el que tiene que cortejar a la novia y lo está haciendo muy bien. Y creo que se están dando las situaciones para que se reconcilien de buena manera. Perfecto. Bueno, Barroso, para lo que tenemos en puerta, para el fin de semana, estamos dando como un hecho de que se va a ganar el partido contra Necaxa. ¿Crees que podría existir la posibilidad de algún exceso de confianza ante los buenos resultados? Siempre hay un exceso de confianza y esa es muy peligrosa. Veo más peligroso eso que el rival, la verdad, porque si es muy complicado enfrentar a un Necaxa que va en el lugar número 13, que puede subir puntos, sí, pero sigue siendo mal equipo. Ojo con quién viene, que el tema va a ser ese y creo que va a nublar un poquito la mirada de todos los demás. Porque viene el hijo pródigo. El más odiado. Viene el más odiado de Nuevo León, se llama Hugo González. Entonces todas las armas y todos los ojos van a estar sobre él. Y además se crece, ¿no? Cada vez que enfrenta al Monterrey, como que él quiere como que lucirse, ¿no? Va a querer demostrar, entonces va a ser un buen partido, va a ser interesante. Veo más problemático, Carito, que el Monterrey se confíe de más y que diga, ahorita sale. O que quieran dosificar, o que metamos suplentes. Estamos de acuerdo que tiene un gran 11 titular, pero solamente un gran 11. La banca no está dando resultados. Falta Dubán, falta Joao, pero los cambios que son recurrentes, Gobea, Cortizo, Maxi Mesa, no dan solución, ¿eh? Esos solamente son para cerrar partidos, son para que jueguen cuando el partido está resuelto. Ojalá no sea necesario meterlos cuando vaya 0-0 el partido al minuto 70 y que no encontremos la forma del gol. No quisiera depender de eso. Yo sí he leído comentarios de gente que dicen que quiere ver más tiempo a Cortizo y a Gobea, y yo la verdad los veo y me parece que son unos jugadores que ni fu ni fa, o sea, no es así como que, ay, estos van a ser los salvadores de la patria, que si de pronto se les ocupa, ellos son los que te van a solucionar. A mí no me parece, a mí me parece que este 11 con el que está casado Víctor Manuel Vucetich es el que te va a solucionar todos tus problemas. Si te empieza a fallar o empiezan a bajar algunos de nivel, ahí es donde van a venir los problemas porque no tienes cómo solventarlo. Ya hay que esperar el regreso de Dubán, que estaba fuera como 3-4 partidos. Va a regresar seguramente y lo va a hacer bien. Y Joao, la gente pregunta por Joao. ¿Qué pasa con Joao? Pero lo de Joao ya no tarda, ¿no? Ya no tarda. Ya está entrenando al parejo con el grupo, que eso es una noticia sensacional. Pero de ahí a que juegue, va a jugar minutitos y luego va a empezar a jugar 10 minutos y luego 15, y luego 20, y luego media hora. Y vamos a ir a verlo paulatinamente porque pues estuvo entrenando solo un año prácticamente, o 6 meses o 9 meses, no sé. Entonces tenemos que esperarlo tranquilo, o sea, ya aguantamos lo más fuerte, lo más pesado. Vamos a esperar, pero yo creo que ya no pasa del mes de febrero o marzo para verlo en la cancha y va a ser una gran noticia. Dice por aquí Frank López, no, espérate el día de mañana, dejarán ir a ver a los aficionados a los entrenamientos y autógrafos en las prácticas. Bueno, pero ¿y eso qué tiene de malo? No, nada de malo, perfecto. Que la gente se acerque. Déjenlos, como por ejemplo el día festivo, abrieron las puertas y dejaron entrar a la gente. Me pareció buena idea. Ahí claro, dejaron que la gente, los jugadores ya se paran con la gente, se paran a dar declaraciones en los carros. Cosas que antes no hacían y que fue una pelea diaria, tú sabes bien a lo que me refiero, como el tema de la televisora que representamos y que le decíamos, acérquense a la gente, ¿cómo quieres que hable de ti si no me dejas hablar de ti, hermano? Si no me das declaraciones, si no me pones jugadores, si no me abres las puertas para lucir a tu equipo, van ganando, hermano, ¿qué más quieres que hagamos? Y hoy por fin están escuchando a su gente. Hace rato vi un comentario de faltan más banderas. Si dejan meter banderas, si dejan meter más ambiente, ese estadio va a pesar, como no tienes una idea, Carito. Pero está en ellos. Yo creo que la bandera haría un espectáculo en este estadio. Muy bonito. Mira lo que está diciendo Ismael Martínez. Faltan más banderas como en el TEC. Bueno, lo que pasa es que el ambiente del TEC, ojalá que en algún momento vivamos en este nuevo estadio,
O sea, en esta casa del Monterrey, ese ambiente que se tenía en el tecnológico. Ahí dice Ismael Martínez, el chileno se fue a cenar. Pues déjenlo, ya mira, ya falta nada para que cumpla años el chileno. Faltan dos horas. Sí, ya, menos, hombre, de menos de 2 horas. Ya que se vaya a echar unos tequilas o algo para que no le afecten la garganta, qué sé yo. Te dice Valentina, Barocio, la pregunta es para ti, me caes bien, pero dime, ¿cuántos goles de campeonato les ha dado Gignac? Dice Valentina. En cada final ha marcado gol, menos en una, que fue la final regia. Pero en todas las finales ha marcado gol. Ahí está. Es más, hasta en las que ha perdido, menos en la final de River, pero en todas las demás ha metido gol. ¿Qué más quieres? Ahí está contestada la pregunta de Valentina. Ojalá que sí, porque eso es lo que se le ha cuestionado mucho en el caso de Rogelio Funes Mori, ¿verdad? A ver, ¿qué nos dice Julián? Julián dice, Julián Martínez, ese Barocio, Víctor Manuel y Barrón, nada les parece al Monterrey y pienso que es puro ardor, pero yo no he escuchado a Barocio con ningún ardor de nada hoy. No, hombre, yo... Estamos hablando de fútbol. Oye, estamos hablando de la defensa, del arquero, del medio campo, de los tres que están en la zona de ataque, del Ponchito. Aquí nadie está diciendo nada malo. Además, ¿qué malo puedes decir ahorita después de 6 triunfos de manera consecutiva? Que no se ve logrado en torneos cortos. Sería absurdo encontrarle un pero a este equipo que está rompiendo récords. O sea, no, sería... Una cosa es ser partidario de un equipo de fútbol al cual te agrada, y otra cosa muy diferente es decir mentiras o decir verdades a medias. Y cualquier hincha, sea de Monterrey, de Tigres, de Santos, de Toluca, tiene que aceptar que el Monterrey es el mejor equipo de México. Lo marca la tabla general. Hoy sí la tabla general está representada por un equipo que juega bien al fútbol como el Monterrey. Creo que el segundo lugar de Tigres está medio, ahí como que debería estar más abajo, pero el único que yo creo que sí representa lo que está pasando en la cancha es el primer lugar del Monterrey y el penúltimo lugar del Cruz Azul. Eso es lo que representa la tabla general. Bueno, por lo menos hasta ahorita, está haciendo bien las cosas es el Monterrey, y es algo que debemos aplaudir. No podemos estar hablando de supuestos o a lo mejor le va a ir mal con este o con el otro. Cuando pase, en ese momento hablamos, pero por lo pronto ahorita las cosas están viéndose bien, están desplegando un buen fútbol, que si te ves defensivo en el segundo tiempo es porque el rival te dio esa opción, y sabemos que Vucetich tampoco quiere desgastar a sus muchachos, ¿cierto? El fin de semana vas a tener otro partido, hoy es miércoles, tiene muy poquitos días de recuperación, y todo siempre tiene su porqué. Ahí está Paco Martínez mandando saludos, pues le mandamos un saludo de vuelta. Dice Ismael, a Barocio se le acabó el chicharrón, pero ¿cuál chicharrón, caramba? No, chicharrón siempre va a haber, nada más que hoy no es un día para ponerle un pero. Si usted quiere ponerle un pero al Monterrey, suerte, que le vaya bien, yo no le puedo, voy a poner un pero a este equipo, Dice Alfredo que si eres híbrido. No soy híbrido para nada, no. Cero de ese tipo de negro, boberas. O sea, que hablas un día bien de uno y bien del otro. Bueno, es que depende de lo que veamos en el campo. La gente dice, estaba lingüe el sábado en el volcán porque metió un golazo. El sábado era ameritaba. Yo te vi en redes sociales, te vi que subiste. Pero, y luego me dicen, y ayer andabas todo enojado porque Tigres no ganó. Pues porque esto es partido a partido, caro, tú lo sabes. Y un día estás contento porque se gana, y al día siguiente, si no se gana o se juega mal, se tiene que decir. Como hoy Monterrey, para mí, hace lo necesario. ¿Para qué te expones? ¿Para qué te rompes el cuerpo? Para marcarle un cuarto gol, un tercer gol al Querétaro, pues le ganaste sin despeinarte, hombre. Era lo necesario. Hizo lo que no hicieron los demás al no ganarle a Juárez y al equipillos esos que hay que ganarles. Bueno, por lo pronto nosotros nos vamos a ir a dormir con una sonrisa en la cara, y esperemos que el próximo sábado, cuando el Monterrey reciba el Necaxa a las 5 de la tarde, ojalá que sean otros 3 puntos a la bolsa y que estemos hablando de 7 partidos de manera consecutiva que pudo haber logrado. Ojalá, vamos a ver qué pasa. Por lo pronto, Varo, que tengas excelente noche, y nosotros siempre los invitamos a que nos sigan, por supuesto, a través de Región 4 TV en el YouTube y en el Facebook. Que nos den like, que compartan, y por supuesto los esperamos en el próximo post de Rayados contra Necaxa. Y aquí estaremos, si Dios quiere, hasta que se acabe el torneo, hasta el último partido de la final, que sea final regia, y que estaremos obviamente todos contentos. Pero pinta para que alguno de los dos, o si no los dos, que la veo complicada por el lado amarillo,
estar en la final. Ojalá todo salga bien. Carito, buenas noches. Perfecto. Excelente para, noche para todos. Cuídense mucho. Abrazo, Varo. Abrazo igualmente. Gracias. Chao, chao.